noches, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol Picante. Tenemos muchos temas en la mesa. No se va todavía Diego Lainez, pero tampoco llega Nico Castilla en el América. Y también hablaremos de un asunto que ha irrumpido en las últimas horas. Iván Marconi, uno de los mejores futbolistas del último semestre en México, figura de Cruz Azul, tentado por el Boca Juniors y a punto de irse. Ese sí que es un problema temprano para el subcampeón del fútbol mexicano. Saludo a la mesa con mucho gusto a Ricardo Purr. Ricardo, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, buenas noches, saludos a todos. Rafael Puente, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo están todos? Héctor Huerta, ¿cómo estás? Hola, David, buenas noches a todos. Jorge Pietrasanta, Jorge. Hola, saludos a todos, buenas noches. Bueno, ¿les parece bien si arrancamos con el tema del América y de Nico Castillo? Hay un reporte por Marisa Lara sobre este tema. Sí, obviamente, obviamente. Regresaría al primer equipo que elegiría de Pumas. El América sigue empeñado en un delantero de poder y Nicolás Castillo es su más claro objetivo. Las negociaciones han durado varios días hasta llegar a un acuerdo con el Benfica para que el chileno venga en compra. No pasa nada, cuando haya algo firme se les hará un comunicado de parte del club, pues, a todos ustedes. Lo que ha detenido el anuncio es que Castillo quiere ser el mejor pagado de la Liga MX, pretendiendo 5 millones de dólares al año, más que el propio André Pierre Guignard. ¿Los goles de Castillo valdrán esa cantidad? América tiene la decisión final. Nico Castillo quiere ser el futbolista mejor pagado en la historia del fútbol mexicano. Y la pregunta es si lo merece. Lo puede ser, sí. La pregunta es si lo merece. Tenemos aquí 10 de los futbolistas que, de acuerdo a informes extraoficiales, son los que devengan el mejor salario en el fútbol mexicano, los que cobran más. Repito, información extraoficial porque no se van a conocer las cifras. Y vamos a tratar de encontrar los 5 jugadores que deben cobrar más de acuerdo por lo que significan en la cancha de juego. Así que si comenzamos en la mesa, tengo a Rodolfo Pizarro, José Jesús Corona, Marcone, que está a punto de irse, Funes Mori, Mesa, recién llegado a Monterrey, Marchesín, el portero del América, Peralta, Uribe Peralta, está Rodríguez, el mediocampista del América, Guiñac, y aparece por acá Nico Castillo. A ver, señores, Pizarro. Obviamente que Pizarro merece estar entre los 5 mejores jugadores pagados del fútbol mexicano. No. Y no fue su temporada con Monterrey como para considerarlo así. Hoy es suplente en Monterrey. No está ni garantizado que vaya a estar en el 11 ideal de Diego Alonso, ¿no? Sí. Por supuesto que no. Bueno, ahora, yo creo que sí hay que destacar que para hablar del mejor pagado, no es el que está en este momento mejor pagado. Yo creo que lo que hay que reflexionar es quién de lo que hicieron en la temporada, de acuerdo. Sea aquí o en el extranjero, debería de ser el mejor pagado. Totalmente de acuerdo. Es que para mí, Pizarro. Ahora, también está claro que uno gana de acuerdo a su jerarquía. Gana de acuerdo a lo que has hecho. Y jerarquía historia. Y bueno, a ver, dejo a Pizarro y pongo a José de Jesús Corona. Corona, entonces, obviamente desbanca a Pizarro. ¿Estamos de acuerdo? Lo desbanca, pero tampoco en los 5. Pero no sé. Pero si no le alcanza tampoco. No, yo creo que tampoco. Tampoco alcanza por debe, debe ser el portero mejor pagado de México, sí. No, Marchesín. Con Marchesín, ¿no? Sí, Marchesín. Ahí van los dos. Hoy lo en que día, yo sé, ahí van, ¿eh? Hoy en día Marchesín es portero de la selección. Bueno, sí, pero mejor, sí. Es mejor pagado en este. Bueno, a ver, aquí está Marchesín. No. Marchesín, entonces lo ponemos como número 1 por encima de Corona y de Pizarro. ¿Estamos de acuerdo? De momento, sí. Movemos a Pizarro para acá y colocamos a Corona como número 2. Por ahora. Por ahora, sí. ¿Parece bien? Sí. Bueno, sí, a ver. Sí. Tenemos por acá a Marcone, el jugador de Cruz Azul, que está a punto de irse a Boca Juniors. Marcone debe cobrar más que Pizarro, obviamente. Sí. Más que Corona. Pero más que Marchesín. Sí. Yo pienso que sí, creo también. Creo que no. No, para mí sí. Para mí no. Sí. Para mí hay mucha discusión. O sea, creo que no lo hace y creo que no lo merece tampoco. Ah, caray, Ricardo Puch. Me explico. Tiene más peso para mí y más mérito lo que hace Marchesín en América que lo que hace Marcone en Cruz Azul. No le quito ningún mérito a lo de Marcone. Le cambió la cara a Cruz Azul. Yo los pongo muy parecidos. Marchesín es un pilar y pieza clave del equipo que, entre otras cosas, le ganó a Marcone el título de Liga. Es que tiene menos tiempo en México. Yo emparejaría. Sí, claro, es un en ese caso a Marcone. Y a Guido.
Sí, claro, bueno, para mí también. A ver, pero primero, todavía no llegamos a Guido. A ver, ¿Marchesín o Marcone, señores? ¿En qué orden? Yo pongo primero a Marcone. Para mí Marchesín primero. ¿Y tú, Héctor Huerta? Vamos a pensar que los dejamos así ahorita. Correcto. Vamos a ver si algo. Más adelante, correcto. Sí, a ver. Señores, tenemos a Funes Mori. ¿Dónde colocan a Funes Mori? ¿Por arriba de Marchesín? No. Yo sí. ¿Por arriba de Marcone? No. Sí. ¿Por arriba de Corona? No, pero sí por arriba de Pizarro, evidentemente. Sí. Correcto, bueno, entonces muevo a Pizarro para acá y pongo a Funes Mori aquí, ¿les parece bien? Ahí vamos. No, a mí no, pero bueno. ¿Por qué? A ver, Jorge, dime por qué. No, es que para mí es uno de los dos mejores delanteros del fútbol mexicano, Funes Mori. Ahora sí, Pietra, pero también te voy a decir una cosa. Si hablamos de lo hecho en el último torneo. El último torneo cerró bien. Estuvo lesionado. Estuvo lesionado, pero cerró de maravilla. Sí, pero cerró yo también bien, creo que tendríamos que poner, o sea, sí el rendimiento, pero además un poco el rendimiento que han tenido, ¿no? Pero y el potencial. Para mí, por eso, para mí Funes Mori sí es un top 5. Sí, y después habría que ver dónde, ¿no? Pero por ejemplo, Guiñac está en un top 5. Para mí Guiñac tiene que ser el 1. Para mí Guiñac tiene que ser el 1. Está en un top 5 y ahora no llegamos Guiñac. Todavía a Guiñac. Ahora, no hubo un torneo que digas tú. Correcto. No, por eso digo yo que también tiene que importar la trayectoria. Pero a ver, Ricardo, Funes Mori ha tenido también un poco de inactividad debido a sus lesiones. Sí, pero a pesar de todo está ahí. Pero es un gran goleador. Exactamente. Es lo que tienes que considerar el potencial también. Y muchas otras cosas. A ver, señores, Maxi Mesa, seleccionador argentino en la última Copa del Mundo, llega de Independiente para Rayados de Monterrey. ¿Es mejor que Marchesín? No. ¿Debe cobrar más que Marcone? No. ¿Debe cobrar más que Corona? No. ¿Debe cobrar más que Funes Mori? No, porque ni siquiera ha demostrado. A ver, un momentito. Del hecho que es muy probable que lo esté haciendo, ¿no? Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es lo que hizo en Argentina también. Es muy probable que lo hayan traído con esa condición. No, si costó. Estamos hablando de un seleccionado nacional mundialista de Argentina. Está recién contratado. Sí, por eso. No dudes que de los que hay ahí, el que viene mejor pagado es él. De acuerdo. Es la última contratación. Bueno, entonces lo metemos. Hay que meter. Claro que yo creo que lo merece. Yo creo que tenemos que meterlo entre los 5 mejores pagados del fútbol. Sí, sacamos a Pizarro, de momento. Bueno, sacamos a Pizarro. Ahí tenemos. A Pizarro. A ver, señores, otro mexicano de los pocos que hay, Oribe Peralta. ¿Debe cobrar más que Mesa? Yo creo que no, ya Oribe. Ahora, no, ya. El momento de Oribe ya no. Empezamos por acá. Oribe, ¿no? No, ya. No, entra Oribe. No, de momento no, ya no. No. Bueno, dejamos salir de fuera. Guido Rodríguez, el mejor jugador del torneo pasado, según la Federación Mexicana de Fútbol, ¿vale más que Maxi Mesa? Sí. ¿Más que Funes Mori? Claro. ¿Más que Corona? Sí. ¿Más que Marcone? Sí. ¿Más que Marchesín? Sí. Sí. Sí, sí, que para mí, no. Pues no fue el mejor del torneo, caramba. Eso dijo David. Para mí. No dijo David, fue el mejor del torneo. Podríamos llegar a debatir. Porque lo haya dicho pero David, nada más. Marchesín tiene una condición de líder. Bueno, me parece no. Ponle un altar a Marchesín. No necesito ponerle nada. Señores, ¿a quién quito para poner a Guido Rodríguez? Para hacerle espacio. A todos. No, bueno, ponlo de uno. Saco a Mesa porque usted lo colocaron como número 5. Recorro a Funes Mori, recorro a Corona, recorro a Marcone. ¿Y aquí qué hago? ¿Pongo a Marchesín? Recórrelo. ¿Pongo a Guido o lo cambio para acá? Al revés. Así está bien. Rafa, tú le das poder a los porteros porque fuiste portero. Oye, Rafa. Y todos los títulos de todos los equipos van muy respaldados en la calidad del portero. Pero bueno, Rodríguez fue el mejor jugador de la liga para la Federación Mexicana de Fútbol. El más valioso del torneo fue Guido Rodríguez. David, el mejor jugador de Cruz Azul fue Marcone. Y ponemos a Guido por encima. Ahora, ¿no les gusta más así? A mí me gusta más así. A mí también. Tres contra dos. Faltas tú, David. Bueno, tú toma la decisión, David. Estamos 2-2. Yo lo dejaría así. Ahora, gracias. Castillo ni lo pongas. Bueno, Castillo está fuera. Castillo quiere ser. No. No ha jugado, no entra Castillo por acá. Oye, no. Señores. Cero goles con el Benfica. Guiñac. Uno. Claro que sí, ¿es mejor que Funes Mori? Sí. ¿Mejor que Corona? Sí. ¿Mejor que Marcone? Sí. ¿Mejor que Marchesín? Sí. ¿Mejor que Guido Rodríguez? Sí. Mejor que todos, ¿sí? ¿A quién saco? Sacas a Corona, me parece. A Corona, yo sacaría a Corona. Funes Mori estaba en 5. Yo tengo que sacar conforme ustedes dieron el orden. No, bueno, sí, es que ese orden. Pero ese orden te lo fue dando Push. En salud, no, si yo no estoy de acuerdo con el orden. No. Para mí Marcone no es un top 5 de los pagados.
Yo creo que Funes Mori estaría en lugar de Corona en esa lista. Yo también. En eso, como... Yo que Marconi. Para o sea, ningún jugador, Marconi, sí. Ningún jugador mexicano en la lista de los cinco mejores pagados. Yo creo que ninguno. Sí, ninguno. No, ninguno. Pero en muchas ligas pasa eso, los extranjeros de entonces, cada entonces, Nico Castillo pagados. no puede colarse por acá. Hombre, no puede colarse acá, por aquí, Nico Castillo. México. A ver, entonces, David. Lo señor. Que ha demostrado en hizo, México no es para cobrar más que Guiñac. ¿Qué hizo en Benfica? Nada. Cuando jugó en Pumas, ¿marcó diferencia en el fútbol mexicano? Sí. Pero actualmente la ha marcado más Carlos González que lo que hizo en su última temporada Nico Castillo. Además, ni se acerca a lo que ha hecho Guiñac. A ver, David, la temporada de Nico Castillo, en todas las competiciones que juega el Benfica, los dos torneos de Copa, la previa de Liga de Campeones y la actual fase de grupos de la Liga de Campeones, los torneos que se jugaron de pretemporada, todo lo que ha jugado Benfica, Nico Castillo tiene 176 minutos disputados. Goles, de agosto a lo que va. Entonces, de con enero, todo un respeto. Marcado. Lo hizo en la todo tercera respeto ronda de la Liga de Campeones al Fenerbahce. Entonces, con todo un respeto, gol. Y sin él. Él y su apoderado le quieren robar a la América. Es un poco. Señor Culebro, le quieren robar a la América. Le quieren ver la cara a la América. Cero goles en la Liga. Yo no lo voy a permitir. A ver, David. Oh, las pretensiones de él son desproporcionadas. De acuerdo a la información. Sí. Se habla de que vaya un poco más o menos en el orden de entre 8 y 9 millones de dólares lo vendió Pumas. Sí. El América está pagando 15. O 17. Hay datos que dicen que 18. Y el sueldo. Y pide ser el mejor pagado del fútbol mexicano. Pero es entendible. No, claro que no. Tú para contratar un jugador no puedes borrar su historial, pero no te puedes desentender de lo que es su último torneo. ¿Qué dirán Guido Rodríguez y qué dirá Marchesín que Nico Castillo quiere cobrar más que ellos? Ese tipo de cosas se suelen dar, ¿no? Muchas veces los que juegan mejor no ganan más que algunos otros. Ahora, que le funcionaría al América, sí, que es muy buen jugador, yo no estoy tan seguro, ¿eh? Yo sí, pero de que pretenda ser el mejor pagado y como dices, David, por las cifras que se dan ahora de la historia, está muy equivocado, ¿eh? No. Vaya, no ha sido ni remotamente entre los 30 mejores futbolistas de la historia en México. Es un futbolista, vamos a repasar, es un futbolista que no quiere venir a México, estaría viniendo, que vendría condicionado a ganar minutos para poder jugar la Copa América de verano. Si le sale una opción en otra liga, va a ir antes a esa liga porque México él ya lo tiene descartado. Entonces, vendría un poco a la fuerza, no quiere venir a México. Es un futbolista propenso a las lesiones. En Pumas, más allá de que no lo traigan, lo mataste, más allá de que marcó diferencia, estuvo más tiempo ausente que no, espérame una cosa, Ricardo. Cuando juegan en Pumas, torneos, sí. Marcaba diferencia. Cuando Pumas, estaba, pero David, se perdió más partidos que los que disputó. Sí, ese es mi punto. No, del primer torneo. No tanto. Hasta que lo operaron en España. Y luego. En tres torneos. Y luego tiene 176 partidos. Minutos en la actual temporada y un gol marcado en la tercera fase de la Champions. Es decir, pero Ricardo, el gol lo hizo por ahí de agosto, más o menos. Desde agosto, Nico Castillo no le hace. Pero tú ya lo quieres. Presente. Ya lo quieres tirar a la basura. Tampoco es para eso. Nada más, es un buen jugador. Creo que los refuerzos tienen que basarse en el presente del futbolista. Y es muy dado a que con el currículum y el pasado de los jugadores, ya creemos que van a venir. Lo que pasa a una es liga que ojo, lo que pasa es que su pasado bueno es y si el presente no te acompaña. Su pasado bueno es en México. Muy mal en el su pasado bueno es en México. Eso es lo que pesa. Eso es lo que pesa para ese momento. Sí, Pietra, pero yo también creo que le funcionaría, pero no en las condiciones que está. Claro. Una pregunta, ¿hace Castillo más favorito al América de lo que en este momento es? Pero no es solo Castillo, un buen goleador. A ver, aquí es Castillo. ¿El América es súper favorito con Castillo? Mira, un ejemplo, David. No súper favorito, pero vuelve a ser un candidato. No, pero ya es un candidato, Rafa Puente, ya lo es. Se va a fortalecer ofensivamente. El América no se puede permitir el lujo de que su mayor goleador sea un defensa central. No lo puede permitir el América. El América tiene que tener un referente diaria. Pero, Héctor, se ve la mejor ofensiva, Quien haya anotado los goles, la poca actividad de Roger Martínez. Un ejemplo. Lo poco que hizo también Oribe Peralta. Probablemente fue el equipo más ofensivo del torneo, Sí, pero no tuvo centro delantero goleador, no lo tuvo. Pero no lo necesitó. Hicieron cinco goles cada uno. El América necesita un centro delantero goleador. Matón, lo necesita. Claro. Que Nico lo puede ser, sí, pero me parece que también hay algunas otras opciones. Yo le preguntaría al América, ¿por qué si a Gustavo Bou salió de Racing y ahora lo va a traer el León, por qué no se fijó en él? Que no era un buen jugador para el América, Gustavo Bou, que ha probado en México. Se los ganan. Pues se los ganan siempre, entonces, ¿por qué no? Y es el campeón, Jorge Sánchez.
el campeón, Estamos juzgando con una severidad a un equipo que fue el que más goles hizo. Claro. Hizo 7 goles en su serie de semifinales a Puma. Y salió delantero, campeón, Están aquí aseverando que América necesita un 9, como por qué. Se acaba de levantarse 3 semanas el título de Liga. No lo van a hacer, metieron 5 goles cada uno. Está bien. Roger Martínez y Oribe Peralta. Bueno, fue campeón. No hizo falta. Ok. Hizo más goles que todos. Que juegue sin delanteros el América. No siempre juegue sin delanteros. No siempre tendrás la fortuna que tus defensas centrales hagan los goles. Si Castillo viene a América y tiene el nivel que tuvo en el segundo torneo con Pumas, por supuesto, fortalece el ataque del América. Claro. Pero no tenemos ninguna certeza que ese nivel lo va a tener. Eso es a lo que yo voy. El presente de Castillo hace que la contratación, si se da, puse un especie de volado. Aumentale 10 goles a ese América. Aumentale 10 con Nico Castillo. Bueno, vamos a la pausa, señores. Si tú estás menospreciando los números que tienes hasta ahora en la pausa. Pero allá en el Benfica. Regresamos con el América. Regresamos con Lainez. En el Benfica y hizo más goles que Cecilio Domínguez, que quieren dejar al América. ¿Irá Lainez finalmente o no?